Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 4. Los días martes hemos iniciado el estudio del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. La ocasión anterior finalizamos el capítulo número 3. Consecuentemente, ahora corresponde el capítulo 4, que es donde leeremos en esta oportunidad. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 1: después de esto miré, y ahí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos completado ya, hermanos, los primeros 3 capítulos de este libro de Apocalipsis, donde vimos el mensaje a las 7 iglesias que el Señor envió, que eran copias precisamente de este libro de Apocalipsis. Estos primeros 3 capítulos formaron lo que podríamos llamar la primera visión del Apocalipsis. Pero ahora estamos iniciando un nuevo capítulo, que es el 4, que junto con el 5 van a mostrarnos lo que sería la segunda visión del Apocalipsis. En la primera visión, lo que tuvimos fue una presentación de Jesús resucitado y cómo este es activo en medio de su pueblo, en medio de sus iglesias. Ahora, en los 2 capítulos que estamos iniciando, 4 y 5, lo que vamos a encontrar es a Dios como Señor de la creación, quien es alabado precisamente por todo lo que Él ha creado. Luego, más adelante, vamos a ver otras visiones que en su momento iremos comentando. En este capítulo 4, el primer versículo nos dice: después de esto miré, y ahí en el cielo había una puerta abierta. Estos primeros versículos del capítulo 4 tienen relación con los últimos versículos del capítulo 3, que es
el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hay varios elementos de relación. Uno de esos elementos es la puerta, que en el caso de la Odisea, el Señor decía: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré con él y cenaré con él. Entonces, en la Odisea, Jesús está llamando a la puerta, pidiendo que se le abra, y él nos da la promesa que si abrimos esa puerta, él entrará y cenará con nosotros. En el capítulo 4 es otra puerta. Esta es una puerta en el cielo y es una puerta que está abierta. Es decir, mientras que el hombre cierra la puerta para que las personas, o para que más bien el Señor, no pueda entrar, la puerta del cielo está abierta para que todo aquel que sea llamado pueda entrar. Ahora, esa idea de una puerta en los cielos es una idea que se repite varias veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No siempre se habla de puerta, pero sí se habla de los cielos que se abren o los cielos que se cierran. El cielo se abre, por ejemplo, para dejar pasar la lluvia. El cielo se cierra cuando viene la sequía. El cielo se abre cuando Dios desea comunicarse con su pueblo. Y ahora, en este capítulo 4, estamos viendo que la puerta está abierta precisamente porque Dios llamará a Juan de Patmos para que él pueda subir. Mientras él ve la puerta que está abierta, dice siempre el versículo 1: y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Juan de Patmos vuelve a escuchar la voz que había oído ya en el capítulo 1 y que ya también pasamos por ahí y vimos cómo él describió la voz a sus espaldas como la voz de un sonido de trompeta, es decir, era una voz muy fuerte. Y en esa oportunidad lo que la voz le dijo fue: escribe las cosas que han sido, las que son y las que han de ser después de estas. Hoy la misma voz está volviendo a hablar, y lo que hoy le está diciendo es: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Si uno pregunta de quién es esa voz como de trompeta que aparece en el capítulo 1 y ahora aparece acá en el capítulo 4 nuevamente, la Biblia no lo menciona, el libro de Apocalipsis no menciona de quién es la voz, pero por lo que la voz dice, uno fácilmente puede entender que esa es la voz de Dios, la voz del Señor. Y vea que es bien interesante que, por ejemplo, en este capítulo 4 se nos va a presentar el trono de Dios, y dice que había uno sentado en ese trono. Ahora, si el trono es de Dios y había alguien sentado ahí, pues ese tenía que ser Dios. Pero lo interesante es que en Apocalipsis no se nos describe a Dios. Pero aún más, Dios no habla. Por ejemplo, acá se le va a describir sentado en el trono. No se le menciona por nombre y tampoco dice nada. Ya vamos a llegar a ese punto de por qué no dice nada.
Pero esta voz sí le está hablando y le está diciendo: sube acá. Podemos decir entonces que esa es, hermanos, una voz que está detrás de los acontecimientos y de las escenas que están transcurriendo en este momento. Esa voz, ya dijimos, es la voz de Dios. Entonces, eso nos deja una enseñanza. Y es que detrás de toda esta visión del Apocalipsis había una intención y un deseo de Dios de mostrar a Juan de Patmos las cosas que, como en el capítulo 1 se dijo, las que han sido, las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, la visión no es algo que esté aconteciendo de manera natural o por sí misma, o peor, no está aconteciendo de manera desordenada, sino que detrás hay un Dios que es el que está indicando cada uno de los momentos de la visión y está dando a conocer lo que Él desea dar a conocer a su pueblo. Por eso, si usted recuerda los primeros versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, ahí se nos habla que es la revelación de Dios, dice, la cual le dio a su Hijo Jesucristo para comunicar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación viene de Dios y se le entrega a su Hijo, y su Hijo es el que ahora habla. Entonces es Dios el que está dando su revelación de las cosas que acontecen y acontecerán. Pero vea que en esta voz que está hablando, y que primero le dijo escribe las cosas, que hoy le está diciendo sube acá, y que más adelante le continuará dando instrucciones a Juan de Patmos, manifiesta que hay una inteligencia, voy a decir, que está detrás de todas estas situaciones y es el que está dirigiendo las cosas. No vemos quién es el que habla, no se nos dice quién es el que habla, pero por lo que dice entendemos que es Dios. Esto, hermano, nos deja una enseñanza. La enseñanza es que Dios es el que está revelando a sus hijos lo que Él desea mostrarnos, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero esa revelación y ese manejo que Dios hace de lo que Él nos quiere entregar es algo que lo hace, como popularmente se dice, tras bambalinas. Las bambalinas son esas piezas de madera muchas veces que utilizan en los teatros, y ahí es donde los actores se cambian ropa, cambian la escenografía, se preparan para actuar. Entonces, por eso se habla de lo que está tras bambalinas, porque lo que la gente ve en el teatro es la presentación de la obra, pero no ve lo que está ocurriendo detrás de bambalinas, por la misma razón, porque está detrás de las bambalinas. Pero detrás de las bambalinas es donde se lleva la producción, el control de todo lo que se va a presentar. Cada quien ya sabe qué tiene que decir, en qué momento, cuándo entra, cuándo sale, qué vestidura llevará. Es decir, el trabajo más grande está detrás de las bambalinas. Lo mismo es Dios.
Dios es el que está detrás de las bambalinas y Él es el que va dirigiendo nuestras vidas. En el caso de Juan de Patmos, lo que esa voz le decía, él la oía literalmente. Él oyó cuando le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, por ejemplo. Hoy está oyendo que le dice: sube acá. Pero esa voz que está dirigiendo las cosas es la voz de Dios. Por eso le decía, la voz se escucha, pero no vemos quién es el que está hablando. Igual es en nuestras vidas, hermanos. Cuando uno se pone a reflexionar un poquito, no mucho, sino que un poquito, en cómo Dios le ha traído a lo largo de su vida, usted descubrirá que hay cosas que la gente podría atribuir a la casualidad. Y hay personas que dicen: mire, mire qué casualidad lo que ocurrió. Pero para el que tiene fe, sabe que eso no fue una simple casualidad, sino que en eso ve la mano de Dios. Que lleva un propósito. Quizá nunca me voy a olvidar, hermanos, hace décadas yo escuché a un hermano, él era, bueno, había sido un militar. Le estoy hablando allá en los 70s antes de la guerra. Y él era un veterano, pero de la guerra de Honduras, la famosa guerra de las 100 horas. Él no era cristiano ahí. Pero él relataba cómo estaban en el frente de batalla, era de noche, y estaban adentro del territorio hondureño. Y él ya tenía un grado de oficial. Bajo su responsabilidad estaba la tropa. Y esa noche él estaba un poco inquieto y caminaba para un lado, caminaba para el otro. Era de noche ya. Y esta persona contaba de cómo de repente vio algo, como eso fue hace años, yo no recuerdo qué era, pero había algo ahí en el campo, en la tierra. Entonces, él viene y se agacha a recogerlo. En el momento que se agacha para recogerlo, se oye un tiro. Y la cuestión era que había un francotirador que le estaba apuntando a él, porque él era el oficial. Y sabían que si le daban a él, esa tropa quedaba descabezada. Él obviamente no sabía que le estaban apuntando, no sabía que había un francotirador. Él se agachó para recoger eso cuando flau, pasó el tiro por arriba. Y luego cuando vieron dónde cayó y todo eso, era para él. Bueno, eso pasó, hermanos, y años después, unos 10 años después, él tiene su conversión. Y luego se convierte en predicador. Y así fue como yo lo escuché. Entonces, él decía, lo que ocurrió esa noche, aunque él no era creyente en ese momento aún, pero él decía, lo que ocurrió esa noche fue la mano de Dios que me estaba guardando. Ya Dios me estaba protegiendo para que yo llegara a este momento, cuando habría de predicar su evangelio y contar las maravillas que Dios hizo conmigo. Por eso yo le decía, con un ratito que uno piense, uno se da cuenta cómo en la vida, en nuestra vida, se han ido dando ciertas condiciones que se han ido presentando. Y en la medida que se van presentando, uno descubre que son como las piezas de un rompecabezas. Pero usted sabe que los rompecabezas no se hacen solos.
Alguien tiene que diseñarlos, alguien tiene que cortarlos. Entonces, si la vida se arma como un rompecabezas, entonces significa que hay un diseño de esa vida. Y es lo que le digo, uno no tiene que pensarlo mucho para descubrir ese diseño, que como le decía, hay alguien tras bambalinas o tras los telones, que es la persona que está controlando y manejando todo. Ese es aquel que el capítulo 1 dice: estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, la voz que se escucha, esa voz que le está hablando a Juan de Patmos y le está dando instrucciones, es la voz del Hijo de Dios. No se le ve, solo se le oye. No se nos dice de quién es la voz, pero se oye. Dios siempre está detrás de los acontecimientos buenos y malos que llegan a nuestra vida, pero que Dios los va manejando. Y como Pablo escribió en su carta a los Romanos, todo lo que acontece en nuestra vida, dice él, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces, la vida no es, hermanos, un río impetuoso que uno no puede controlar y quién sabe de dónde viene y para dónde va. No. La vida tiene un sentido. La vida obedece a un plan. La vida tiene un diseño, que es a través del cual Dios nos va guiando y nos va dirigiendo. Entonces, la voz le dice: sube acá. Y le dice: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Usted sabe que Apocalipsis fue escrito en griego, ¿no? Entonces, esa frase que acabamos de leer, mostrarte lo que tiene que suceder, en el griego es exactamente la misma frase que aparece en la Septuaginta, o versión de los 70s, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. El pasaje de Daniel, cuando Nabucodonosor ha tenido aquel sueño que él no sabe entender, pero Daniel se lo explica, se lo interpreta, y al iniciar la interpretación le dice: el Señor te ha mostrado lo que tiene que suceder después de esto. Es decir, la frase mostrarte lo que tiene que suceder después de esto es idéntica aquí con la Septuaginta de las palabras que Daniel dijo. ¿De qué se le mostró a Nabucodonosor? Los imperios que habrían de venir después de él. Porque el sueño que él tuvo fue el de la imagen, cabeza de oro, el tórax de plata, las piernas de bronce y finalmente los pies. Bueno, los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies mezclados de hierro con barro. Entonces Daniel le dijo: el Señor te ha mostrado lo que sucederá después de esto, y es que tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti se va a levantar otro imperio, y luego vendría otro, y luego un cuarto imperio más. De como la frase es la misma, significa que lo que se le está diciendo a Juan de Patmos es que se le va a mostrar las cosas que vienen en el futuro. Versículo 2: al instante vino sobre mí el Espíritu
y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Es decir, Juan de Patmos entra por esa puerta y se ve en el cielo. Dice que fue en el espíritu, pero estaba en el cielo. Desde el cielo, Juan verá todas las visiones que van a continuar hasta el capítulo 9. Del capítulo 10 en adelante, hay visiones que Juan tiene en el cielo, otras en la tierra. Otras en el cielo, otras en la tierra, dependiendo. Pero aquí lo que tenemos, bueno, lo anterior, capítulo 1, 2 y 3, ha sido en la tierra. A partir del 4 he llevado al cielo hasta el 9. A partir del 10 baja, sube, baja, sube, y así va a estar hasta finalizar el libro. Ahora, al llegar al cielo, lo primero que Juan nota es que dice que había un trono, pero el trono no estaba vacío, sino que dice que había alguien sentado en el trono. Eso es lo que yo le decía. No se nos describe a Dios. Nosotros sabemos que el trono es el trono de Dios, y por lo tanto, si es el trono de Dios, es Dios el que está sentado ahí. Pero vea, no se describe, solo dice había alguien sentado en el trono. Ni siquiera se nos dice que era Dios. Pero ¿por qué no se dice quién es? ¿O por qué se dice de manera tan esquiva? Había alguien sentado en el trono. Es porque es tan evidente que es Dios el que está ahí sentado, que no hay necesidad ni siquiera de decirlo. Entonces hay un trono, y hay uno que está sentado en el trono. Ese es Dios. Ahora, esto le está dando a Juan de Patmos una enseñanza tremenda. Porque recuerde que en la tierra la iglesia está sufriendo persecución. Juan, precisamente por eso se le llama de Patmos, porque vimos en el capítulo 1 que él estaba preso en Patmos por causa de la obra del evangelio. La iglesia estaba siendo perseguida. Y luego hemos visto las siete iglesias, que de las siete solo hay dos que no reciben reproches de parte de Dios, las otras cinco sí. Y cada vez los reproches son más duros, hasta llegar a la Odisea, donde Dios le dice que la va a vomitar, porque no es ni fría ni caliente. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí en la tierra? Aquí en la tierra hay persecución, hay cárcel, hay injusticia. Aquí en la tierra hay iglesias buenas, un par de ellas, y hay muchas malas. Hay pecado dentro de la iglesia. Se permitía a los que seguían la doctrina de los nicolaitas, habían falsos apóstoles, habían quienes decían que eran judíos, pero que el Señor ha dicho en realidad son sinagoga de Satanás. Es decir, la tierra en la cual vivimos es caótica, no hay un orden, sino que vemos que hay caos, dolor, sufrimiento, muerte, guerras, hipocresía, falsedad, mentira, engaño,
picardía. Y entonces uno puede pensar, ¿a dónde va a parar este mundo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pero cuando Juan de Patmos es llevado al cielo, descubre que hay un trono y que hay alguien que está sentado en el trono. Los tronos, usted sabe que son para los reyes, y los reyes están para reinar, para gobernar. Entonces, ¿qué significa? Que a pesar que allá abajo en la tierra había caos, había dolor, había persecución, había sufrimiento, eso no significa que Dios se murió o que Dios no tiene el control de las cosas. Porque cuando Juan entra al cielo, lo que ve es el trono, y que en el trono había alguien sentado, es decir, alguien está en control, alguien está dirigiendo el mundo en el cual vivimos. Que aunque parezca caótico y aunque haya tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta frustración, Dios sigue sentado en su trono y continúa siendo el que tiene control de todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Amén. Por eso yo le dije, desde que iniciemos el libro de Apocalipsis, es un libro de esperanza, porque esa iglesia perseguida está descubriendo que no está olvidada de Dios, sino que Dios sigue estando en su trono. Él sigue siendo el rey, Él sigue gobernando, Él sigue teniendo control de todas las cosas. No nos olvidemos, hermanos, que aunque a veces parece que Dios nos olvidó o que Dios ya no hizo nada o que Dios se desentendió de su creación o se desentendió de su iglesia, jamás ocurrirá tal cosa. Él sigue sentado en el trono y gobierna todas las cosas. Si usted me dice, si Dios lo gobierna todo, entonces, ¿por qué yo no entiendo qué está pasando? Ah, es que eso ya es otra cosa. Que usted entienda, no entienda, ese es punto y aparte. Pero que Dios tiene control, lo tiene. Si usted no sabe a qué le apunta a Él, ¿qué es lo que Él está persiguiendo? Si usted no lo sabe, usted no lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Y Él sigue sentado en su trono. Versículo 3 dice: el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. El problema, hermanos, en la Biblia con las piedras preciosas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que es muy difícil traducirlas. Por eso es que usted puede encontrar que una traducción dice una cosa, otra dice otra, porque no hay una seguridad que esta palabra se refiere a tal piedra. No había esa claridad. La traducción, lo que se hace es lo probable, pero eso probable muchas veces está determinado por la subjetividad del traductor, no por criterios técnicos, porque son muy vagos, muy imprecisos, de manera que no se puede determinar qué piedra es cuál. Bien, pero lo que podemos saber es que eran lo que hoy nosotros llamamos piedras preciosas. Y que usted sabe que la piedra preciosa tiene
la característica que refleja o refracta la luz. Cuando la refleja, la piedra se ve brillante. Cuando la refracta, la luz que recibe se descompone en los colores del arco iris. Esa es la refracción de la luz. Pero las dos cosas son hermosas, independientemente de cuál haya sido la piedra o su color. Lo que quiere decir el pasaje es que la impresión que daba el que estaba sentado en el trono es preciosa. Él se ve precioso, ese es el punto. Siempre el versículo 3 dice: alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Entonces, el arco iris, usted sabe que aparece en el libro de Génesis, después del diluvio, porque Dios estableció que el arco iris, digo, esa será la señal de mi pacto con el hombre. ¿Y cuál es la señal? ¿O cuál es el pacto más bien? El pacto era que él no volvería a enviar un diluvio de agua sobre la tierra. Y vea que Dios lo ha cumplido. Hasta el día de hoy no ha vuelto a haber otro diluvio. Entonces, ¿de qué nos habla el arco iris? De la fidelidad de Dios, de la fidelidad a sus promesas. Por eso es que alrededor del trono estaba el arco iris, que no podía ser, como lo dice esta traducción, semejante a una esmeralda, porque la esmeralda tiene un solo color, y usted sabe que el arco iris es la refracción de la luz, son los colores en que se descompone la luz cuando pasan por un prisma. Por eso es que la traducción de esmeralda no era la más adecuada, sino que se refiere seguramente a alguna otra piedra transparente que refractaba la luz. Pero bien, lo importante no es eso, lo importante es que Dios es fiel a sus promesas. El que está sentado en el trono es soberano, pero él no está gobernando sobre la base del capricho o del antojo, sino que él gobierna soberanamente, pero en base a las promesas que él nos ha dado. Y por eso estaba el arco iris como símbolo de esa fidelidad. Versículo 4: rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Es decir, estaba el trono de Dios. Era inevitable ver el trono de Dios, inevitable ver el que estaba sentado allí, inevitable ver el arco iris alrededor. Pero ahora vemos que más afuera de ese círculo hay otros 24 tronos, y que en cada trono hay un anciano sentado. ¿Qué significan esos 24 tronos? Se han dado, hermanos, muchas explicaciones, muchas, pero por mencionarle las más populares, la que dice que los 24 ancianos son los 12 patriarcas de cada una de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Señor, de 12 más 12, 24. Pero esa es una idea. Y hay otras más. Pero yo le voy a compartir la que parece ser la mejor interpretación del significado de los 24 ancianos. Y es que allá en el libro de Crónicas,
se nos explica que el número de sacerdotes era ya tan numeroso que no todos podían servir al mismo tiempo en el templo. Por eso es que David decidió agruparlos por familias y formó 24 grupos sacerdotales. Cada grupo servía uno en un tiempo específico. Se iba, venía el segundo grupo. Se iba, venía el tercero. Se iba, venía el cuarto. Y así se iban rotando los 24 turnos. Entonces, estos 24 ancianos estarían representando a cada uno de los grupos sacerdotales que David organizó. Pero ¿por qué digo que son los grupos sacerdotales? Porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos real sacerdocio. Somos sacerdotes del Dios viviente. ¿Y por qué digo que somos nosotros la iglesia? Porque no solo por el número 24, que habla de la totalidad del sacerdocio de los nuevos creyentes, sino que también porque se les da el nombre de presbíteros, es decir, ancianos. Y ese era un título usado dentro de la iglesia. Los ancianos, hasta hoy, hermanos, son los que están al frente de la iglesia, gobernando la iglesia. Y estos son llamados ancianos. Lo otro es que dice que había corona de oro en su cabeza. Habían coronas de oro porque acabamos de leer en los capítulos 2 y 3 que el Señor ha prometido a algunas iglesias, diciéndoles que si ellos vencen, van a gobernar con Él. Y le dice: y se van a sentar en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, si tienen coronas, es porque están reinando. Entonces, eso nos lleva a pensar que los 24 ancianos, lo que están representando es la plenitud de la iglesia, del pueblo de Dios. Versículo 5: del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Esos relámpagos, estruendos y truenos es lo mismo que apareció en el monte Sinaí cuando Dios descendió para entregarle a Moisés y al pueblo la ley. Entonces, los truenos, los rayos, lo que expresan es la presencia de Dios. Y como ese es el trono de Dios, y el que está sentado ahí es Dios, entonces por eso es que hay relámpagos, estruendos y truenos. Y los vamos a seguir viendo a lo largo del Apocalipsis. Pero recuerde, esos relámpagos y truenos siempre nos están hablando que Dios está presente. Y siempre el versículo 5 dice: delante del trono, en la segunda parte, ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. No hay que confundir estas siete antorchas con las siete lámparas que se mencionaron ya en el capítulo 1, y que en una mala traducción se les traduce como candelabros, en una época que no había candela, eran lámparas. Pero entonces ahí la traducción es la que está mala. La traducción correcta debería ser lámparas. Pero hoy está hablando de antorchas.
¿Qué significan las antorchas? Ahí lo dice. Son los siete espíritus de Dios, los cuales aparecieron también en el capítulo 1. Realmente, hermanos, esta visión del cielo es una visión de la Trinidad de Dios. Porque ya vimos el que está sentado en el trono, es Dios el Padre. Las siete antorchas, el Espíritu Santo. En el siguiente capítulo, que es el 5, aparecerá el Cordero que fue inmolado. Y vamos a ver al Cordero caminando hasta llegar al trono de Dios para recibir de él el libro sellado con los siete sellos. Entonces, ahí tiene el Padre, el Hijo, que es el Cordero, el Espíritu Santo, que son las siete antorchas. Entonces, es una visión de la Trinidad completa. Dios es una realidad. Y Él mora en los cielos y está sentado en su trono. Y terminamos con el versículo 6, donde dice: y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Hay que ser cuidadosos con el lenguaje que utiliza la Escritura, porque muchos dicen: habrá un mar de cristal. Pero la Biblia no dice mar de cristal. Lo que dice es: había algo parecido a un mar de vidrio. O sea, no está diciendo que era un mar. No está diciendo que era un mar de vidrio. Lo que está diciendo es que había algo. Y al decir había algo parecido, significa que la experiencia de ver eso que parecía mar es algo que escapa al conocimiento y a la experiencia humana. Como Pablo, allá en 2 de Corintios 12, cuando él habla que fue a la presencia del Señor, dice que él vio cosas que no podían ser expresadas con palabras. ¿Cómo se expresa? No hay manera de describirlo. Aquello que escapa nuestra experiencia no se puede describir. Allá, hermanos, en Brasil, usted sabe que, bueno, es la reserva natural más grande del planeta, ¿no? El Amazonas. Entonces, ahí hay muchas plantas y muchas frutas. Entonces, los brasileños comen muchas verduras que, por ejemplo, aquí no hay, ni sabemos que existen. Hace poco tuve el gusto de conocer la zanahoria blanca, imagínense. Yo no sabía que había zanahoria blanca, pero hasta que me la presentaron. Bueno, pero es zanahoria, ¿verdad? Entonces uno entiende. Pero a veces son cosas que uno no sabe a qué se están refiriendo o qué es lo que uno está comiendo. Bueno, lo que le quiero contar es que había, bueno, hay muchas frutas también desconocidas totalmente para nosotros. Y yo probé una fruta que lastimosamente se me olvidó el nombre. O sea, como es en portugués, ¿verdad? Los nombres. No me acuerdo cómo se llamaba la fruta. Pero la cosa es que la manera de comerlo es que yo creo que lo muelen, algo así. Y entonces la sirven en vasos. Es un color verde claro. Es como pastoso y uno se la come. No me acuerdo, como le digo, cómo se llama. Pero a mí me gusta mucho. Y hay hermanos que me dicen: ¿y qué sabor tiene? Y yo, ¿cómo hago para describir el sabor? Imagínese una fruta que usted nunca ha comido. Ese sabor tiene. ¿Y con qué lo voy a comparar? O sea, no le puedo decir: mire, es como guineo, si no tiene nada que ver con el guineo. O es como el perote, ¿verdad? No tiene nada que ver con el perote. Entonces yo le digo: mire, tiene que probarlo. Tiene que probarlo, porque
no se puede, el sabor no se puede comparar con nada. Hay que probarlo. Eso es lo que ocurre acá. ¿Cómo se describe eso que parecía mar? Como escapa al conocimiento humano y a la experiencia humana. ¿Qué era eso? No se sabe. Se le ocurrió a Juan poner, había algo, saber qué era, pero había algo parecido a un mar de vidrio. O sea, eso fue lo más cercano que él pudo hallar. Pero aquí voy a cerrar ya, hermanos, y decirle que el mar, que va a aparecer varias veces en Apocalipsis, es muy evidente que el mar, lo que representa, son las naciones. Y se les presenta siempre convulsas, oleaje. Del mar va a salir el falso profeta, del mar saldrá la bestia. Lo vamos a ver en el capítulo 13. Porque las naciones están en convulsión todo el tiempo. Pero mire delante del trono de Dios cómo está. Como un mar de vidrio. Es decir, que era horizontal, totalmente. Es como en esas tardes, hermanos, en que los lagos están tranquilos, no hay nada de viento. Y la gente dice, parece un espejo, dice el lago. Porque como no se mueve nada, parece un espejo realmente. Igual, el mar aquí se veía, eso como mar se veía como de vidrio, es decir, estaba quieto totalmente. Es decir, que lo que aquí en la tierra nosotros vemos convulso, desordenado, con oleaje, que arrojaba espuma, dice en Apocalipsis 13, delante del trono de Dios, lo vemos totalmente bajo el control de aquel que está sentado en el trono. Eso es muy esperanzador. Por eso es que yo le decía que hay gente que dice, uy, a mí me da Apocalipsis, yo no lo leo porque me da miedo. ¿Por qué le da miedo? Si aquí estamos viendo que es un libro que nos da mucha esperanza. Lo que nos están diciendo estos versículos es que no estamos en un mundo loco y desbocado, sino que estamos en un mundo que es gobernado por aquel que está sentado en el trono. Él tiene el control de todas las cosas. Y lo que a nosotros nos parece naciones convulsas y agitadas, delante de él es como que si fuera vidrio. Igual que el mar real, ¿no? Que ahí está en su oleaje, día y noche. Pero la Biblia dice que Dios le estableció límite y de ahí no pasa. Está bajo el control de Dios. Hablando del mar natural, pero del mar de las naciones, también Dios tiene el control de todas ellas. Por lo tanto, hermanos, no temamos, porque estamos en las manos de aquel que tiene control de todo el universo. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, y esta palabra nos habla de cómo Dios tiene el control de todas las cosas, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad, y que ahí donde se encuentra, si usted tiene en su corazón el deseo de recibir al Hijo de Dios, tenerle como Salvador, yo le voy a invitar ahí donde está
póngase en pie en señal que desea recibir al buen Salvador, y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy su corazón lo siente inquietado, esa manifestación del Espíritu que Juan la vio como siete antorchas, es el Espíritu que hoy está tocando su corazón y que le está diciendo: ven. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar para entregarse al buen Salvador puede ponerse en pie. Otra persona, en el lugar donde usted se encuentra, yo le invito, póngase en pie para que podamos orar por usted. Hoy es el día de bendición, el día aceptable. Si hay otra persona, puede ponerse en pie. Venga, la gracia del Señor le invita, la gracia del Señor le está llamando. Póngase en pie. También invito, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, de igual manera póngase en pie y vamos a orar por usted. Mi hermano, mi hermana, hoy es el momento para estar reconciliados con aquel que tiene el control de todas las cosas. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Aun cuando a nosotros las cosas nos parezcan caóticas o que se han salido fuera de control, nunca han salido fuera de control. Dios sigue sentado en su trono. Otra persona que necesita reconciliarse, puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Voy a finalizar la invitación, pero si hay alguna otra persona, póngase en pie y vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias porque reconocemos que tú eres el Señor, el que gobierna, el que está sentado en el trono, que jamás ha de apartarse de allí. Te pido, Padre, que en tu gran bondad traigas bendición, salvación, perdón de pecados, tanto de las personas que están aquí presentes como aquellos que a través de radio, a través de televisión, a través de todos aquellos medios que tú permites que esta palabra esté llegando, que puedan, Señor, tener una experiencia de encuentro con este Dios que siempre está en control, que está sentado en su trono, que le rodea el arco iris, que nos recuerda que sus promesas son para siempre, nunca dejan de ser. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor y misericordia. Amén.